Dafne Rodríguez. Ella es referente del Instituto de Derecho Animal. ¿Cómo te va, Dafne? Muy buenas tardes, Fabricio y Florencia, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, queríamos hablar con vos porque días atrás había tomado conocimiento a través de redes sociales y después a través de los diarios digitales un hecho que ha conmocionado mucho a la población de Bajo la Viña, quienes denunciaron que habían matado a un perro de un disparo, de un tiro. ¿Ustedes tomaron conocimiento de este hecho? Sí, sí, es así. Eso sucedió en el día de ayer, donde mataron a un perrito de un disparo. Lamentablemente no es la primera vez que pasa en la provincia, también sucedió en Pampa Blanca con el caso de Diana, que le metieron dos machetazos y lo ultimaron de un tiro. La verdad que macabro, sumamente perverso, y la peligrosidad que implica, ¿no?, una persona armada haciendo disparos en la vía pública, porque podría haber habido cualquier persona o un niño en este lugar, ¿no?, en ese momento. ¿Y cómo se actúa una vez que la gente hace la denuncia? Y en este caso se actuó bastante bien, porque el ayudante de fiscal, que es el fiscal Monaldi, se presentó en el lugar del hecho, automáticamente comenzó con las investigaciones y las averiguaciones, llevó el cuerpito del perrito para que se le haga la necropsia con los médicos veterinarios de la policía, lo cual también se realizó en el día de ayer, para determinar las causas de muerte, el tema del disparo, del arma de fuego, del calibre, y ahora, bueno, comenzar con las testimoniales a los fines de saber quién es la persona que pudo haber realizado ese macabro hecho. Y ahora, bueno, sigue todo lo que es la parte investigativa hasta dar con la persona para poder realizar la imputación correspondiente con respecto al hecho. ¿Y este perrito tenía un dueño? ¿Era un perrito que ya habitaba la zona? ¿Era callejero de ahí? No, tenía su familia, sí, no era un perrito en situación de calle, sino que tenía una familia. Se realizaron todas las denuncias correspondientes, también las realizó una abogada que es quien vio el hecho porque sucedió en la puerta de su casa, pero sí, tiene familia. De hecho, el perrito estaba junto a otro perrito que también es de esa señora. ¿Y los mismos dueños han hecho alguna explicación o tienen alguna hipótesis de por qué se pudo haber terminado con la vida de este animal de esta manera? Eso se lo dijeron al fiscal, digamos, hablaron con el fiscal, que hasta ahora no se puede decir nada, por lo que es el tema de que se está sindicando a los supuestos autores. Hay dos personas sindicadas, pero hasta ahora no se sabe a ciencia cierta, o sea que hay que esperar a continuar con la investigación para recién saber o ratificar diferentes hipótesis que se están manejando. Hay varios vecinos que dijeron que ya anteriormente habían matado también a un gatito de un tiro, que no lo habían denunciado, pero también está el tema de que hay muchos vecinos que no quieren hablar, que no quieren denunciar, entonces también se complica mucho. Y me dicen, yo tengo miedo de hablar por miedo de que me haga algo a mí o a mi familia en represalia. Y le dicen, mirá, denunciemos o no denunciemos, es una persona que está clara, a vistas que no le interesa nada, y igual están en riesgo todos ahí, porque hay una persona armada tirando tiros en la calle a lo loco como el lejano ese, y la verdad que todos están en riesgo, denuncien o no denuncien, hablen o no hablen, están en riesgo. Eso, y sí. No solo los animales, ¿no? También los vecinos. Claro, los vecinos, los niños que salen a jugar a la calle, tenías un grupito de chicos jugando en la vereda, algo muy normal, y al tipo se le ocurre tirar un disparo y listo, y puede provocar daños tremendos. O sea, ya lo provocó, obviamente, matando un animal, pero eso no es una cosa que ya está, mato un animal y me quedo ahí. Claro. O sea, las personas generalmente es la antesala de la violencia social, el maltrato animal. O sea, siempre se rodeó de pucha, siempre se cotizó de puro, y bueno, después terminamos teniendo grandes criminales, ¿no? Seguro. ¿Sabés, Dafne, a qué tipo de proyectil correspondía, a qué tipo de arma era? Según la necropsia, era una calibre 22. Tremendo. Tremendo que alguien tenga este tipo de armas, así como si nada, ¿no? Sí, también hay que ver si la persona, digamos, que luego es imputada, si tenía permiso de portación de armas, si es un arma registrada, si no estamos ante un concurso de delito que hay, digamos, una tenencia ilegal de arma de fuego. O sea, estamos ante algo complicado, pero también hay que investigar bien, porque tal vez no sea solo maltrato o crueldad animal, sino que haya un concurso con algún otro delito. Seguro. ¿Qué tipo de pena le cabe a quien haya hecho esto? Y hasta ahora, si es solamente acto de crueldad animal, sería el máximo de un año, es lo que establece la ley 14.346, que es de ejecución condicional, lamentablemente. Por eso que yo insisto tanto en el tema de la modificación de las leyes y la creación de ordenanzas,
pero si se logra conseguir, digamos, o ver que haya algún tipo de concurso real, como puede ser, digamos, la aportación ilegítima de armas de fuego, en este caso puede haber un concurso o haya alguna amenaza previa que alguna persona no esté hablando, y ya se puede llegar a más años y conseguir una prisión efectiva. Y en el caso, bueno, cabe recordar a la gente, para hacerla recordar, ¿cómo puede denunciar estos casos de maltrato animal? ¿A dónde puede acercarse? La denuncia se puede hacer en cualquier comisaría cercana al lugar del hecho. El oficial de policía, el que sea a cargo, está obligado a recepcionar la denuncia, no exposición, sino denuncia. Uh-huh. En caso de que se niegue a tomarla, se lo denuncia al mismo oficial por el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y si no, también puede denunciar de manera anónima en la página tupista.org, que también lo pueden hacer quienes dicen, bueno, yo tengo miedo de alguna represalia, lo pueden también hacer de manera anónima.